close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And bienvenidas a mi canal una vez más. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, que es viernes. De hecho, ayer grabé este video, pero no me gustó, así que lo tuve que volver a grabar. Así que bueno, esas cosas pasan. Entonces, espero que este salga bien y que lo pueda subir hoy mismo. Y bueno, en este video de hermosura les voy a contar los nuevos productos que he estado usando para mi cabello, que he estado usando para el rostro. Al principio del video les mostré cómo es que utilizaba los productos. Y bueno, pues para que se den una mejor idea de los productos que les voy a hablar. Así que bueno, primero voy a empezar con los champús que he estado usando. Y estos son. Son de la marca... ¿Dónde esta marca que no sé cómo se pronuncia? Perdónenme, pero es esta aquí. Que está, no sé si se pronuncia Fines, Fines. Ay, no sé, mejor. Lo voy a poner el nombre en la pantalla. Este es el champú y este es el acondicionador. Y ustedes saben que yo no soy muy fan del acondicionador, pero este acondicionador me gustó y yo lo uso nada más en las puntas de mi cabello. No lo uso en toda mi cabeza porque pues no me gusta. Aparte, siento que se cae demasiado el cabello si uno utiliza el acondicionador en toda la cabeza. Yo les cuento que esto los utilicé ayer que grabé esos clips que salieron al principio de este video. Entonces, es la primera vez que yo los usé y la verdad es que les puedo decir que todo el día, porque esos clips los grabé en la mañana, todo el día me estuvo oliendo el cabello súper rico. Estos champús y el acondicionador huele súper rico. Todo el día tuve este olor, en serio, olía súper rico mi cabello. Y yo así como que, ¿es mi cabello? Delicioso. En serio que huele súper rico. Y lo que hace este champú es hidrata para la suavidad y manejabilidad del cabello. Así que, pues, ¿qué les puedo decir? En la mañana me levanté y no tenía enredado mi cabello, lo cual es bueno porque como yo tengo mucho cabello, lo tengo súper delgado y lo tengo bien, bien lacio. Entonces yo normalmente me agarro el cabello, o sea, me hago una trenza o me duermo con un chonguito y así, porque simplemente se me enreda mucho. Entonces no soy así como que muy fan de estarme dejando el cabello suelto. A veces cuando se me pasa hacerme algo en el cabello, entonces sí, pues ya, es como que el sueño me ganó y me duermo con el cabello suelto. El día de hoy me levanté y no tenía el cabello enredado, lo cual digo... Y bueno, estos los estaré usando, me los voy a terminar obviamente porque la verdad es que me gustaron mucho. Y pues ya les dejaré saber si están mis favoritos o qué onda. Pero sí, mis favoritos de noviembre, porque estos de octubre no creo, porque como los acabo de usar, entonces no tiene chiste. Pero de que huelen rico y me dejaron el cabello muy muy bien, no enredado y así, es lo que me gustó.
Después les quiero hablar de este producto que también mostré en mi demo. Este es un cepillito facial. También lo puede usar uno para el cuello. Y yo nada más en el demo lo usé en la cara porque la verdad es que se me pasó usarlo en el cuello. Pero en realidad me encantó este cepillo. Se me hace que está bien chiquito, bien práctico y lo puedes manejar como tú quieras, así como que en todo el rostro. Y es como de gomita, tiene estos dos lados. Pero vean, aquí se prende. Déjenme lo prendo para que tengan una idea. Hace un ruidito de que está vibrando. Y automáticamente se apaga. Creo que debe de durar cierto tiempo y se va a apagar. Aquí les voy a contar. Dice que este dispositivo funcionará durante 3 minutos y se apagará automáticamente. Así que eso es súper bien, no tienes que preocuparte por estarlo tú apagando y así. Entonces, este lo estuve usando junto con este producto que es de L'Oreal. Y es de la línea de Revitalift. Y es un limpiador facial. Y este lo que hace es que es como un producto como gelecito, pero tiene como que unas bolitas chiquititas así para exfoliar el rostro. Y este me gusta porque lo puede usar uno diario, o sea, no es tan fuerte y no te va a dañar la cara ni te la va a así como que irritar o algo. Les voy a dejar el link de este producto por si a ustedes les interesa. Déjenme les enseño la caja cómo es que luce. Oh, y también viene con este cable para que ustedes lo pongan a cargar. En cuanto ustedes lo reciban, ustedes lo tienen que poner a cargar. Si luce, vean. Es de la marca Instrumental Beauty y como les digo es para rostro y para cuello. Así luce. Tienen que exfoliar su rostro. Yo sé que hay veces que estamos muy cansadas y que nos da flojera remover el maquillaje o nos da flojera estar gastando tiempo en el baño o en su área donde tienen todo eso para hacer su limpieza y así, pero es muy importante así para que cuiden su cara y entonces al futuro ya no tengamos que nos arrepintamos de no habernos cuidado la cara, ¿verdad? Así que este cepillito lo seguiré usando, me tiene encantada y lo que más me gusta es que uno lo puede meter a la regadera y lo puedes usar ahí mismo, no le pasa nada. Está fabuloso. Y también les quiero mostrar otro producto de L'Oreal. Esta es una mascarilla hermosuras. Es de Charco. Y esta es para dejarse de 10 a 15 minutos en el rostro. Vean, déjalo, abro y les voy a mostrar cómo es que luce. Vean, así luce. Aquí está la tapadera. Esta la estuve usando el día de ayer también. Y me encantó porque simplemente yo podía ver todo lo de mi nariz lo podía ver en la mascarilla cuando se está secando. Te puedes ver toda esta área. En el demo puse un clip en el cual les estoy mostrando así como lo de mi nariz. Entonces me encantó esta mascarilla. Se pone así como de que no puedes tener ninguna expresión cuando se está secando la mascarilla. Así que estoy encantada con esta y pues la seguiré usando porque me parece que es muy, muy, muy buen producto. Esta cuesta, déjenme les digo, $12.99 y viene 50 mililitros. Sí, no me equivoco. Sí, así que viene bastante producto. Vean, esto es puro vidrio para que así se mantenga fresca la mascarilla porque cuando te la pones se siente así como que bien rico en la cara. Y esta funciona para hacer detox tu cara y para dejarle una luminosidad en la cara también. Entonces, yo la mega recomiendo, hermosura, la seguiré usando. Y pues, ¿qué les digo? Estoy así como que, ustedes saben que a mí me encantan las mascarillas, ¿verdad? Ustedes saben. Este producto que es de L'Oreal Revitalift también y tiene un poco de SPF 30. Y esta me ha gustado bastante, está muy fresca, está muy suavecita, me deja la piel muy, muy así como que bien hidratadita. Y esta me la puse al final de mi rutina de limpieza y eso fue lo que usé. Así que esta también la mega recomiendo. Esta cuesta, déjenme les digo el precio para que tengan una idea. Esta cuesta $19.99 y trae 30 mililitros. Así que bueno, este fue el que utilicé. Y bueno, después les quiero hablar de otros productos que voy a estar utilizando de esta misma línea de L'Oreal. Oh no, sí, este ya lo usé. Déjenme les digo. Estos ya los utilicé y son de la misma línea de Revitalift. Y son unas toallitas para el rostro, pero solo son para la noche, para darle como que ese último toque a la cara. Dice que reduce las arrugas, según esto. Vamos a ver si es cierto. Al tiempo es como ya uno va a ir viendo si así como que qué efecto hace, ¿verdad? Porque todavía lo tengo que usar. Nada más llevo como que un día usándolo, entonces pues no. También dice que te deja luminosa la cara. Y vean, luce así. Déjenme lo abro.
así lucen. En cuanto yo los miré estos, dije, ¡oh! Estos son para mí, me encanta ponerme cosas en la cara. Y son como unas toallitas, déjenme les enseño, están como un poco mojaditas, o más bien mojaditas. Así lucen, ¿pueden ver? Miren, están mojaditas, vienen, ¿cuántas vienen aquí? Creo que vienen, déjenme ver. Y luego huelen súper rico. $19.99 este y trae 30 toallitas. Anoche utilicé una ya para cuando ya me iba a ir a acostar, nada más agarré una de esas y me di una pasadita en la cara. Pero aún así se notó que me removió, ¿saben? Estaba así como cafecita ya la toallita y yo así como que no estaba limpia la cara. Pero estos son como para darle el último toque y para remover cualquier suciedad que tengas en la cara y ya te puedas ir a acostar a gusto. Entonces estas me encantaron, dije, los voy a seguir usando, me gustaron mucho. Entonces pues ahí nada más les doy el dato que los voy a seguir usando. Les voy a seguir utilizando estas dos mascarillas que tengo aquí, que también son de L'Oreal. Y una es para purificar y matificar y es de eucalipto. Vean, así luce. Esta no la he abierto para nada, sinceramente, porque me puse a usar la de Charco para hacer detox la cara. Así que esta la seguiré usando. También es el precio, déjenme les digo, porque ya sé que les va a interesar eso. Esta también es de $12.99. Las dos son de $12.99. Las dos son de 50 mililitros, así que bueno, pues la seguiré usando. Ya les dejaré saber, hermosura, sobre ellas. Pero pues estoy así como que emocionada para usarlas. Me gustan mucho las mascarillas. Y por último tengo este otro producto que es de Revitalift. Y es para la noche. Y dice que exfolia el rostro y remueve la piel muerta. Ilumina el rostro también. También dice que reduce arruguitas. Y este es solo para la noche. Y dice que en una semana puedo notar que tengo más luminosa la cara y que tengo menos arruguitas. Entonces, este lo usaré, hermosuras. Luce así. Este no sé el precio. Déjenme ver. Este el precio es de $20, pero trae 30 mililitros. Así que este no lo he abierto para nada, pero déjenme lo saco para que se den una idea cómo es que se mira. ¡Ay, qué raro! Vean, así luce. Cool. Empaque moderno, muy diferente. Qué bueno, hermosura, esto fue por el video de hoy. Déjenme saber cuál de estos productos ustedes quieren utilizar o si ya alguno de estos productos ustedes ya los tienen. Ahora sí los voy a dejar. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Pinterest. Estoy obsesionada con Pinterest, me encanta. Así que las invito a que me sigan y bueno, que tengan buen fin de semana, hermosuras. Les quiero muchísimo, gracias por verme. Y recuerden cuidar su carita, ¿ok? Lavarse la cara antes de irse a acostar. Así que bueno. Besos. Bye.